pinche negro ese está bien perro a la verga. ¿De dónde es el Ronnie ese? No sé. Estuvieran ahí. Sí, bueno, 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 bueno. Se escucha, se escucha. Sí, bueno, buenas noches, buenas noches. Aquí transmitiendo directamente desde el gimnasio municipal de Avenida Juárez y calle Cuarta. Estamos por iniciar con las presentaciones de los equipos. En este momento, Lobos de Ensenada haciendo su presentación. José Chapela con el número 7, aquí en la presentación. Número 11, Daniel López. Tenemos también con el número 14 a Edgar Granados. Con el número 15, el gran José Bucio, veterano de mil batallas, aquí presente en el gimnasio En el Horno, aquí en San Luis Río Colorado. William Soto con el número 17 en los dorsales. Gerardo Lira con el número 20. Con el número 22 está Jeff Early, claro que sí. Y por el número 24 está Pollard de Ponta, aquí haciendo la presentación el equipo de Ensenada, Lobos de Ensenada. Y ahora sí iniciamos la presentación del equipo de casa, del equipo campeón, donde el lema es la casa se respeta. Y con el número 0, con el número 0 tenemos a este gran prospecto, jugador sub-21, Aldo Guevara. Con el número 1, John Cordero. Y la nueva contratación con el número 5, Ronnie Hackett. Con el número 6 en la espalda está Rodolfo Peralta. Saludos, Rodolfo, desde Peñasco. Número 9, sub-21, André Gándara, joven prospecto, mucha calidad. El veterano de... El número 10, Humberto Durazo. El número 11, Alberto El Ruso Salinas. El número 13, nueva contratación, Xavier Barmore.
Número 21, el capitán Jesús López. Con el número 44, Juan Núñez. Con el número 77, nuestro jugador sub-17, Salvador, el Chavita González. Y con el número 91, nuestro jugador Ramsés Peñuelas. Entrenadores por lado de Colorados, Pablo Otero, y su asistente Oscar Ríos. Asimismo, el entrenador por el lado de Lobos de Ensenada es Jorge Reyes, y con su asistente Eric Barraza. Bien, agradecemos al 29 Ayuntamiento por las facilidades otorgadas para la realización de estos eventos que contribuyen a la formación de nuestra comunidad. Asimismo, al DIF Municipal por estar apoyando siempre, y nuestros patrocinadores, Hotel San Ángel y Vilos de Mini Market. Árbitros, terna arbitral el día de hoy. Desde Mexicali tenemos puro árbitro foráneo. Ángel Vázquez de Mexicali, Carlos Salazar, José Carlos Salazar de Mexicali también, y de Tijuana, Julio Morales. A punto de iniciar este gran... Bien, a punto de iniciar la foto del recuerdo aquí de Colorados. Saludos a Mario González Jiménez. Ya empezamos con los saludos. Tenemos a 148 dispositivos conectados. A Peyron Manzanares, saludos. Luis Enrique Contreras, también Will Pineda Saldívar lo está escuchando. Saludos, hijo mío. Claudia Cerecero, Carla Erika Torres Puerto, dijo saludos para mí, a la Carlita. Luis Man López, también saludos. María Espinosa, vamos Lobos. Fabi Ruiz, vamos con todo Ensenada. Noel Ubiña, a defender el horno con todo, dice. Joaquín Peralta, a darle. Luis Rodolfo, Cali Ramos, vamos Lobos. Edwin Alán, Ricardo Gómez, y a toda la afición que en este momento nos está viendo y se está conectando a esta transmisión, que con gusto le llevamos a todos los aficionados al deporte ráfaga. A punto de ver un partido muy, muy candente. Un partido donde pondrán los entrenadores sus diferentes tácticas de juego para quedarse con el triunfo. Vuelven las acciones aquí al horno aquí en San Luis Río Colorado, directamente transmitiendo. Un gusto saludarlos, gente bonita. Trataremos de llevar a cabo con la mayor rectitud este evento. Poco a poco llega la gente, poco a poco esto se va llenando. Dice, no está Tay Polar por Lobos. Sí, claro que sí. Polar de monta con el número 24. Bien, a punto de iniciar. Ángel Vázquez pone la bola en circulación. Y empezamos. Recuperación de Jarco de primero de Lobos. Y Erly se va, se la quita. Quiere hacer un robo de balón. Marmur. Y el saque es para Lobos. Bien, bola al centro. El Capi hace una finta, parece que le dio un manotazo ahí Polar. El árbitro no marca nada. Bucio pone la pelota en circulación.
Y ahí va Marmor entra. Y la primera bola, abriendo el marcador para San Luis Río Colorado, es para Colorados, para Javier Parmor. Bucio aquí con la pelota, hace un cambio de cancha. Tiro de media a cargo de Lobos, en cesta. 2 puntos para Lobos. Parmor aquí con la pelota a su cargo. Parmor con el 13 en los dorsales. Hace su pase a Ronnie Hackett. Ronnie quiere entrar por la zurda. Falta de Polar con el número 24. Se la realiza al Chino López, capitán del equipo. 2 tiros libres para Colorados. 2 a la línea de castigo. Y abriendo el marcador. Esperemos que esto se ponga, como dicen, color de hormiga. Falla su primer intento de tiro libre. Fallando el primer intento, el capitán, el Chino López, encesta el segundo. Encesta el segundo tiro libre. Bien, Bucio a cargo de la ofensiva de Ensenada. Moviendo la pelota Bucio con Polar. Buscando a Early. No la pasan. Early pide la bola afuera, no quiere. Bucio hace una finta doble, entra a la pintura. Y pase al centro, Polar mete la bola. 2 puntos más para Ensenada. Parmor comandando la ofensiva, pidiendo a sus jugadores una pantalla. Hay una pequeña rotación con el Chino López. Quiere entrar por el centro. Bola afuera con Ronnie en cesta de 3 puntos. Primera canasta para Ronnie en casa. En cesta de 3 puntos, Early con el juvenil. Se da una vuelta, quiere pase y corte. No hay bola, hay rotación hasta la otra esquina. Entra el juvenil, pase a Early. Early de 3 puntos, se levanta. Rebote a cargo del Chino López. Chino López comandando la acción ofensiva. Con Ronnie. Parmor, Ronnie nuevamente. Mal pase de Ronnie, roban el balón. Y rompimiento a cargo de Lobos. Ensenada con Early. Early a Polar. Early quiere, intenta de 3. Se encuentra Bucio. Abajo, tiro de media y encesta. 2 puntos para Ensenada. Marcador hasta el momento: 6 puntos para Ensenada, 6 puntos para San Luis Río Colorado, 3 puntos para intento. Recupera Early el rebote. Vamos con Bucio. Quiere hacer un pase y corte, no hay nada. Tiro desde la esquina del sub 17, no hay nada. Recupera Bucio haciendo un tiro. Va a intentar Bucio el intento, se burla el juvenil. Y hace su tiro de la línea. Tiro libre, la falla. Bola con Juan Núñez, dándole apertura a la ofensiva. Tratando de abrir los callejones. Poco a poco haciendo el movimiento. Parmor pide la bola. Nuevamente Ronnie se va de las. Abre la bola. Bola con el Chavita. Falla su intento de 3 del Chavita. Recupera la bola el Capi. Parmor quiere intentar de 3. Hace pase. ¡Ah! ¡Oh, qué asistencia! Bien, buenísima asistencia de Parmor al capitán Chino López. 2 puntos más para el Capi. Moviendo la bola Ensenada, buscando Early, haciendo los cortes necesarios. Va por la bola arriba Early, intenta de 3 puntos. Recupera la bola Ronnie, se va con Parmor. Tiene la posibilidad de pasar, cruza la cancha. Entra Juan Núñez y encesta Juan Núñez. Penetración por la pintura. Y con todo Juan Núñez, vamos Colorado. Esto poco a poco sube de tono. Desde el primer periodo empezamos con las acciones. Polar penetra la pintura. Nuevamente, mal pase por parte de Ronnie. La intercepta Early. Early quiere entrar. Bucio penetra la pintura. Saca la bola para un tiro de 3. Se van con el juvenil. Nada, penetra el juvenil y encesta. 2 puntos más para Lobos.
el juvenil, toda la línea del centro para el juvenil, penetrando por la pintura Barmore con la marcación del juvenil. Con Chapela. Tres puntos para el sub-17. El Chavita González. ¡Vamos, Chavita! Vázquez vuela para grande. Bien, tiro de tres puntos con Polar. La falla, recuperación del Capi. Sale con Barmore. Barmore intenta de tres puntos nuevamente. ¡Cuenta la bola! De más de 9 metros el tiro. Javier Barmore, su cuenta de tres puntos. Marcador contra Lobos. 16 puntos para Colorados. 8 para Ensenada, 3 puntos. Cuenta de 3 puntos por parte de Ensenada. Por Daniel López. Daniel López fue el enceste de 3 puntos. Juan Núñez otra vez. Robo, mal pase de Juan Núñez. Early contra Barmore. Robo de balón de Barmore. Luciéndose en ese. Y cuenta. ¡Foul y cuenta! Hace foul y cuenta Early. Después de que le roban la pelota, se regresa molesto. Y tiempo fuera. Tiempo fuera para el equipo de Lobos de Ensenada. Marcador en el horno. 18 puntos para Colorados. 11 puntos para Lobos de Ensenada. Saludos a Jesús Núñez Figueroa. Con todo, dice Juan Núñez, desde Phoenix, Arizona, claro que sí. Alex Santiesteban, saludos. Minerva Arjona, saludos, dice Bravo Pulga. Emiliano Morales, saludos. Para el Gordo, dice de parte de su tata. Elvira González, saludos, vamos Lobos. María Espinosa, bien Lobos. Fabi Ruiz, dice, vamos Lobos. Elvira González, vamos Lobos. Itzel Coam dice, ya llegué, todos somos Lobos. Y Solán Sam dice, vamos Lobos de Ensenada. Tenemos mucha afición de, por parte de Ensenada. Saludos allá hasta el grandioso, la grandiosa ciudad de Ensenada. Bien, vamos a empezar. La mesa de control haciendo un llamado a los equipos para dar inicio a las acciones del primer periodo. 4 minutos con 7 segundos para que termine este primer periodo lleno de emociones desde que empezamos la transmisión. 18 puntos para Colorados, 11 puntos para Lobos de Ensenada. Punto para Javier Barmore, 19 puntos para Colorados. Bien, pase, falta de Ronnie Hackett. Con el número 5 marca el árbitro Ángel Vázquez empujando. El saque al parecer va a ser abajo, la línea base. Y pone en juego la pelota el árbitro Julio Morales de Tijuana. Saca el juvenil, afuera con Polar. Polar está solo, llega Balmón. El juvenil hace su tiro de 3. Recupera el Chavita. Tiro a cargo de nuestro juvenil. Bien, Barmore. La cruza hasta el otro lado con el Chavita. Chavita intenta. ¡Tres! ¡Cuenta de 3 puntos para nuestro juvenil! Sub 17. Luciéndose con todo. Salvador el Chavita González. 2 intentos de 3. 2 encestes. 100% de efectividad. Bola de la pintura por Polar. 2 puntos más para Ensenada y marcador. 22 puntos. 22 puntos a 13. Solamente 3 minutos para que termine este primer periodo. Juan Núñez con la bola. Jugando con el Capi. Haciendo un giro.
penetrando la pintura por línea base. Pintita fácil. Y el Capi demostrando su experiencia, su largo colmillo, y haciendo de las suyas en la pintura. Bien Bucio con la pelota. Polar la da a Early acá arriba. Se queda Early marcado por Barmore. Barmore quiere robar, intento de tres de Early, la falla, recuperación del juvenil. Y vamos con Barmore. Quiere penetrar, se da la vuelta, dice no, aquí no es, me voy a la línea de tres. Y la falla. Bien Early, quiere penetrar. Early la falla. Reclama un foul. Juan Núñez con la bola, rompimiento. Y recupera y bola para Ensenada. Parece que tuvo un contacto ahí Early con Ronnie Hackett. Se duele de un golpe, parece ser en la frente. Dice que con el codo. Se disculpa Ronnie Hackett. Ante todo, este es un juego de caballeros. Hay que saber reconocer. Y pide su disculpa. Felicidades. Bien, vamos con Bucio. A cargo de Lobos. Bien, moviendo la pelota. Bucio. Buscando la pantalla, sale Hurley, quiere penetrar, la regresa, Bucio no sabe por dónde, penetra Bucio la pintura. Tapón de Ronnie Hackett, Bucio otra vez, Hurley, no cuenta la bola, no cuenta. Violación de 24 segundos al tiro. La defensa de Colorados con todo, haciendo de las suyas. Cambio del equipo Lobos. Entra el número 4, Alex Vargas. Y al parecer sale el número 11, el zurdo hace de las suyas. Nada, no le pega al aro. Y Bucio viene a rompimiento. Lo paran en la defensiva en la zona de 3. Erlix haciendo las suyas, falla Early nuevamente, se queja de otra falta y Juan Núñez haciendo su movimiento, se va, quiere irse Juan Núñez, quiere penetrar, se va hasta la tabla Juan Núñez, jugador número 3 con posición, ganando, va con todo, falta del capitán. Falta del capitán Chino López con el número 21, haciéndole foul y cuenta a Jeff Early. Un tiro extra para Jeff Early. Marcador aquí en el horno. 26 puntos para Colorados, 15 para Lobos de Ensenada. Un tiro marca el árbitro Ángel Vázquez. Un minuto con 4 segundos para que termine este primer cuarto. En cesta Jeff Early y empieza nuevamente la ofensiva con Barmore. Uno contra uno contra Chapela. Quiere la bola. Barmore, uno contra uno, tiro de tres, se lo lleva. Recupera la bola. Pollard. Buscando Pollard con quién, sale con Lucio. Pasa la media cancha. Hay un pase y corte ahí, no lo deja el chino. Marca un bloqueo ilegal el jugador José Carlos Salazar. Dice, venga Colorados, saludos a José Luis Martínez desde la Ciudad de México. Saludos, Mari de la Torre, dice, vamos con todo Colorados. Y José Luis Martínez dice, desde acá estamos apoyando. Bien, Bucio con la bola, se la quiere robar. Juan Núñez. Early le marca. Falta ofensiva del árbitro. El árbitro, increíble marcación de Julio Morales. Se la pitó, como se dice en el argot basquetbolero, se la pitó en las patas. Así dicen, ¿no? A 3 metros estaba el árbitro Ángel Vázquez. Y a 4 estaba José Ángel Salazar. Y desde la otra esquina tiene la marcación. Error arbitral. Barmore va. Y falta del juvenil. Falta de Chapela sobre Javier Barmore. 2 tiros libres para Barmore.
a solo 21 segundos para que termine este primer periodo. 26 puntos de Colorados por 16 de Lobos. 26 puntos Colorados rompiendo su estadística de juego de puntos encestados en los primeros cuartos. Anda con todo Colorados, claro que sí. Claro que sí, aquí está su afición, aquí está su gente. Y de eso se trata, de cumplirle a la casa, porque la casa se respeta. Bucios penetra, bola con... hace penetración. Parece falta, no hay nada, le quita la bola al juvenil. La jala, falla la bola, Chapela. Penetró solo la pintura. Ronnie hace una pantalla buscando el pick and roll. Barmore, se le fue la bola, se le acabó el tiempo, Barmore. No hubo quien le comentara, quien le dijera que quedaban solo 13 segundos para tiro. Termina el primer cuarto. 26 puntos para el equipo de Colorados. 16 puntos para el equipo de Lobos de Ensenada. Saludos, claro que sí, a Fernanda Ibarra. Dice, vamos Colorados. Gastón Tapia Velázquez dice, saludos al mejor comentarista, Will Pineda. Muchas gracias, Gastón Tapia. Aquí estamos leyendo sus comentarios. Dari Cárdenas, vamos Ensenada Lobos. Jesús Núñez Figueroa, vamos chavalos. Dice Sammy Zavala, ya empezaron. Claro que sí. Fernanda Ibarra, vamos Lobos. Janet Taylor dice, ay Fabi. José Luis Martínez, desde acá estamos apoyando. Un saludo a toda la gente bonita que apoya este bonito deporte. Este deporte que a través de los años ha sido uno de los consentidos del público, que poco a poco mantiene su estatus como uno de los mejores deportes del mundo. El básquetbol. Básquetbol lleno de acciones. Y como le dicen, el deporte ráfaga. Con todo. Vamos Colorados. Vamos con todo. Saludos hasta Ensenada. I'm looking forward to playing the home game to see how the fans are here. I heard in Mexico they love basketball, so I'm just looking forward to having a winning season, finish the season out strong. Ever since I got here, the coaches, the team welcomed me as family. That's a good thing. I'm looking forward to finishing it out with them, and hopefully we can win the championship here and bring it back home. The expectations for the 2021 season is win a championship. We have good guys on the team. We have everybody that can play a role. Everybody on the team can shoot. We have a great team, so I'm just looking forward to finishing out the season strong, like I said, and we're going to win a championship. To all the fans, we need your support. We can't do it without you guys. We need you there loud, proud, and just bring everything you have. Thank you. Bien, empezamos las acciones del segundo cuarto. Aquí en el horno, aquí con Javier Farmor, saca la bola con Ronnie, hace un giro contra Polar, zurdo, difícil que le tapen esa bolita al zurdo Ronnie Jaquez, metiéndole la bola al número 24, de Bonta Polar. Bucio buscando el pase con el juvenil, tiro de tres de John Hurley. De Jeff Early. Recupera la bola el Chino López. Reclama una falta de Alex Vargas. No se la marca. Y bola a cargo de Aldo. Aldo Guevara aquí presente en la cancha. Pantalla. Roba mal pase. Jeff Early. Se la roba. Y se va. El juvenil reclama la falta. Bola con el Chino López, uno contra uno, buscando, penetra de poder, bola allá abajo,
reclama la falta el Chino López. Vamos a ver, Carlos Salazar, a quién se la marca. Se la marca el número 4, a Alex Vargas. Dos tiros libres para el capitán Chino López. Chino López encesta el primer tiro libre. Marcador en el horno, 29-18. Y claro que sí, encesta el segundo tiro libre. Un puntito más para el equipo de casa. Bucio penetra por el centro, pase a Polar, asistencia para Bucio con Alex Vargas. Fue Alex Vargas, no fue Polar. Bien, Barmore con la bola, pantalla del Chino López. Busca penetrar, Barmore. Sigue dando uno contra uno contra el Chino. Buscando, falta, le saca la segunda falta a Alex Vargas. Le saca la segunda falta. El árbitro Ángel Vázquez dice, claro que sí, uso ilegal de manos. Y dos tiros de castigo para el Capi Chino López. Falla el primer intento de tiro libre. Segundo tiro libre. Y también nuevamente lo falla. Raro en el Capi. Bien, Jeff Early quiere penetrar, se quiere llevar al juvenil. Falta de Aldo Guevara. Trastabilló ahí, como que se iba a caer. Se apoyó en Jeff Early y el del árbitro lo que está marcando. Cambio por parte de Lobos. Entra con el número 20, Gerardo Lira, por Alex Vargas. Bien, Bucio pone la pelota en circulación. Polar cuenta la bola. Falta del Ronnie Hackett. No la marcó al Ronnie, la marcó a Juan Núñez, la falta. Foul y cuenta para Jeff Early. Un tiro más para Early. Cuenta la bola, marcador aquí en el horno, 30 puntos para Colorados, 23 puntos para Lobos de Ensenada. Bola a cargo de Barmore, saca la bola, intento de tres del Chino, tira y encesta la bola. Cayó la del Chino López, tenía que caer. 3 puntos para la cuenta del Chino López. Bien, mueve la bola Leo Cabrera, juvenil. Bucio penetra por la pintura, cuenta bola de Lucio, sacando la experiencia, haciendo un pequeño globito ahí en la pintura. Barmore con toda la paciencia va organizando. Pantalla de Ronnie, dice que no, mejor por acá. Barmore quiere entrar, le pega una bailada, señores, y todavía qué bolón acaba de fallar Aldo Guevara. Se va hasta la cocina Jeff Early en el rompimiento. Cuenta foul del número 13 de Colorados, Javier Barmore. Y tiempo fuera a cargo de Colorados. Tiempo fuera por el coach Pablo Otero y su asistente Oscar Ríos. Marcador en el horno. Poco a poco Lobos de Ensenada disminuyendo esa ventaja con la que empezó en el primer cuarto. 33 puntos para el equipo de Colorados, 27 puntos para el equipo de Ensenada. 7 minutos para que termine este segundo periodo. Claro que sí, saludos a Mario Moreno. A Mario Moreno, Irigoyen, Gerardo Puente Núñez. Dice, hoy gana Colorados. Saludos para Josefina Oseguera. Hoy remontamos, dice Lobos. Fabi Ruiz, saludos. Aislin Lares lo está viendo, saludos, chaparrita. Fabi Ruiz, Angelina Flores,
Angelín Flores. El marcador 33 puntos a 27. Angelín dice que faltan puntos, no creo, pero ahí va. Javier, Francisco Javier Acosta, saludos. Oscar Santana Osorio, saludos. Bien, Jeff Early con su tiro libre, su tiro de castigo. Y encesta la pelota Jeff Early. El marcador aquí, 33 puntos para Colorados, 28 puntos para el equipo visitante. Bola a cargo de Jeff Barmore contra el juvenil. Le hace pantalla al Chino López, se va hasta la cocina. Barmore tira, recuperación de Ronnie, quiere sacar la bola, la saca, intento de tres, hace finta y se va hasta dentro de la cocina. Hay un intento de tres puntos, cuenta la bola del ruso Salinas y hace su aparición y en 20 segundos encesta su primera bola de tres puntos. El ruso Salinas con todo, abriendo el juego. Bien, Barmore recupera la bola. Falta. Violación marca el árbitro José Carlos Salazar a Javier Barmore. Hay que verla en la repetición. Y pone en movimiento la pelota el joven José Bucio. Polar, tiro de media al cuadrito, como dice el entrenador. Polar en cesta, dos puntos para Polar con el número 24. Aldo Guevara con la pelota. Javier Barmore, uno contra Leo Cabrera. Quiere hacer intento de tres puntos. ¡Ah! Bolón que acaba de meter Javier Barmore, la nueva contratación de Colorados. Se va, brinca, foul y cuenta. Está marcando, está el árbitro Julio Morales. Falta de Ronnie Hackett. Brinca vertical y el jugador Jeff Early Vice estrella. La afición le reclama porque al parecer fue muy evidente, muy obvia la jugada. En fin, los árbitros tienen otra perspectiva ahí abajo y se percatan de todos los movimientos que debe de hacer. Early la falla. 39 puntos para Colorado, 32 para el equipo visitante Lobos de Ensenada. Bien, Barmore se quiere ir. Vamos, exceso de bote. Retrasa la bola con Ronnie. El zurdo Salinas esperando un pase y corte. No hay nada. Cambia hasta el otro lado. Early lo defiende al capitán. Se va. Tiro del Capi, falla la bola. Exceso de pases, falta de definición. Y Bucio hasta la pintura en contra de Javier Barmore. En cesta, la canasta, dos puntos más para Bucio. El marcador poco a poco acortando la diferencia al equipo de Lobos. Barmore de tres puntos, la falla. Y recuperación por Polar, sale con Bucio. Bucio con Early, Early a la pintura. Cuenta la bola de Jeff Early. Vamos Colorados. Esto todavía no termina. Apenas inicia. No han jugado con Ronnie. Robo de balón de Bucio. Recupera Jeff Early. Y Polar tranquila, botando con el juvenil. Trata de robarle la bola. El árbitro Julio Morales marca la bola, posesión para el equipo Colorados. Tiempo fuera de Colorados. Van a tener que hacer unos movimientos ahí, yo creo. Héctor Molina Ruiz dice, saludos Will, saludos. Rocío Bejarano, vamos Lobos. La Clau Cariaga, vamos Lobos. Ana Paula Flores, saludos. Saludos a Andrés Bucio, dice Ana Paula Flores. Claro que sí, aquí le mandamos los saludos. Fernanda Ibarra, saludos. Fabi Ruiz, saludos. Dice la Clau Cariaga, también vamos Lobos. Rocío Bejarano, vamos Lobos.
Yadira Morales, saludos desde Chiapas a Julio Morales. Saludos a Erika Cervera, vamos Lobos. Saludos a toda la afición que está pendiente de esta transmisión. Saludos hasta Ensenada, Baja California. Tenemos 245 dispositivos conectados viéndonos hasta este momento. Saludos, saludos a toda la afición bonita, la afición del básquetbol. Claro que sí, mi Francisco Javier Acosta. Hacemos lo posible para que la gente que nos está escuchando. Bien, iniciamos. El Ruso Salinas pone la bola en circulación con Barmore contra Leo Cabrera. Al parecer hay una pantalla ahí que se movió el jugador. Falta del número 20, Gerardo Lira, dice el árbitro que está empujando. Y en circulación nuevamente con Aldo Guevara. Aldo Guevara con Ronnie. Ronnie buscando la penetración. Jeff Early se le roba la pelota. Hay un tropiezo. Y se la clava en su cara. Jeff Early a Ronnie. A Ronnie Hackett. El público no se la festeja tanto. Al contrario. Se va Aldo Guevara y penetra uno contra uno. Falla nuevamente la bola. Le falta más definición ahí a Aldo Guevara. Porque se está llevando a la defensiva de Lobos muy bien. Los deja parados totalmente. Es un joven muy habilidoso. Y le falta nada más la definición. Bien, Bucio se va hasta la cocina, señores. El Chino López le dice, ole, como el toro, como el torero. Bien, Barmore con la bola, buscando la pelota, busca la pantalla. Barmore con todo, quiere penetrar, se va Barmore. Mal pase de Barmore, suelta la pelota en la esquina con el Ruso Salinas. Pierde la bola Colorados, el equipo de Lobos de Ensenada, un punto arriba se coloca, marcador 39 puntos para Colorados, 40 puntos para Lobos de Ensenada. Polar hace su tiro de media, recupera el Ruso Salinas, saliendo con Barmore otra vez, quiere penetrar, se va, el Chino entra y suelta la bola a la tabla. Contra el juvenil Leo Cabrera. Le saca como 40 centímetros de estatura. Y penetra y mete la bola. Bien, Jeff Arley con el movimiento de bola. Con Leo Cabrera. Leo Cabrera penetra solo. Se va Leo. Y tapón de Ronnie Hackett. Barmore con la bola. 2 minutos y medio para que termine este segundo cuarto. Bien, Ronnie con Barmore. A la bola, otra vez entra, tiro de 3 puntos del Ruso Salinas, ¡cuenta la bola! ¡El Ruso Salinas! Tiro de 3 puntos y se coloca Colorados, 44-40, no se deja, Early con su tiro de 3, recuperando, falla la bola, recupera Aldo Guevara, el zurdo Salinas busca de 3, le juega el 2 por 2. Cabrera contra Barmore. Pantalla del Chino López. Barmore quiere irse. Se jaló 2. Y nuevamente le tapa la pelotita ahí. Leo Cabrera. Cambio del equipo Colorado. Se entra John Cordero por el Capi. Chino López. Vamos a esperar tiro de media con John Cordero. Muy buen tirador. Tiro de 3 puntos. Intento, falla Ronnie. La bola con Lira, Gerardo. Penetra, bola para Pollard. Se levanta y encesta 2 puntos más para el equipo de Lobos. Marcador 44 puntos a 42. Barmore con la bola. Se quiere quitar al juvenil. Pantalla de Ronnie. Pase y corte. Falta de Gerardo Lira, llega por la espalda, marcación de Carlos Salazar.
Ángel Vázquez le dice que se vaya a su banca, al entrenador, al jugador. Chino López, guardando la mejor disciplina aquí los árbitros, vasta experiencia. Tiro de tres de zurdo Salinas. ¡Ay! ¡Cuenta la bola nuevamente! Coquetea con el aro. Se quiere salir, pero dice, es el aro de Colorado. Se queda la bolita. Tres puntos más para Colorado. Pollard penetra la pintura. Uno contra uno contra el ruso. Y encesta nuevamente Pollard. Dos puntos más para Lobos de Ensenada. 50 segundos para que termine el segundo periodo. Pantalla de John Cordero. John Cordero se quita el jugador. Entra Barmore hasta adentro. Falta. Dos tiros marca Carlos Salazar. Foul del número 15. José Bucio, al parecer su primera falta personal. Marcador 47 puntos a 44. 43 segundos. Dos tiros a cargo de Javier Barmore. Falla el primer tiro libre. Barmore con el número 13. 47-44. Muy importante ese tiro libre. Y como dice el librito, tírale a dónde. Al cuadrito. Bien Bucio con la bola. Todavía nos quedan unas dos ofensivas más. Tiro de tres puntos. Recupera Barmore. Se va con la bola. Se quiere ir Barmore. Entra, penetra y encesta la bola. Luciéndose como todo un señorón. Javier Barmore, el entrenador, marca uno contra uno al equipo. No quiere esta canasta. Es importante esta ventaja. Se le va la bola a Bucio. Recupera. Penetra. Recupera la bola. 4 segundos. 3 segundos. Tiro débil a cargo de John Cordero. Y terminan las acciones de este segundo cuarto. Colorado se pone las pilas. Marcador 50 puntos a 44. Medio tiempo, señores. Hay que ir a llenar la bolsa de palomitas. Siempre es un orgullo para mí ponerme la camiseta y representar a una ciudad o a un grupo de gente. En este caso, como lo es San Luis, siempre dejándolo todo en la cancha y dándolo todo de mí. El año pasado creo que hicimos una temporada increíble con lo que fue el campeonato. Es el resultado del esfuerzo de los directivos, de los jugadores, de la ciudad y todos los relacionados con el club. Yo pienso que esta temporada va a ser difícil. Hay más equipos, es una liga más amplia. Todos los equipos se han reforzado mejor. La liga está tomando un mejor nivel, entonces creo que va a ser difícil, más bien imposible. A toda la gente de San Luis, muchísimas gracias por el apoyo incondicional que nos dieron la temporada pasada. El campeonato está aquí, está en San Luis, es de ustedes, pero ahora lo necesitamos una vez más. Necesitamos que nos apoyen. Ahora sí que todos los equipos van a querer ganarnos, van a querer derrotarnos, van a querer arrebatarnos ese campeonato. Entonces, San Luis, gente bella, vengan a apoyarnos, vayan al gimnasio, acudan a los juegos, métanse en las transmisiones también y no dejen de seguirnos, que vamos a estar con todo, vamos a estar muy fuertes, vamos a dejarlo todo en la cancha. What does it mean playing for a Mexican team? Ser parte de un equipo mexicano es muy honoroso. Mis papás son de aquí también y tengo mis abuelos y ellos querían que jugara aquí y de regreso aquí estamos. Esperemos igual y quedar campeones de nuevo. Traemos equipo con qué. Creo una de las memorias que tengo fue la serie contra Ensenada, Lobos, que traen buen equipo también, pero le dimos y les ganamos allá en su casa el último juego. A Raza San Luisina, los invito aquí a San Luis a mirar a los Colorados. Soy Juan Núñez y vamos con todo.
Para mí el básquet es toda una vida, una cultura, una vida completa que me ha dado muchas oportunidades en la vida. De conocer gente, de estudiar y pues de ahora de cumplir mi sueño y poder jugar profesional. Yo creo que es la base, ¿no? De todo en esta vida, trabajar en equipo, ya sea en cualquier trabajo, en cualquier deporte, en cualquier ámbito de la vida, con tu familia. Es importante, pues eso, ¿no? Pues trabajo en equipo y creo que eso es lo que queremos lograr aquí. He escuchado muy buenos comentarios acerca de la afición, que son muy entregados, también muy exigentes, y pues se entiende, ¿no? Porque es el equipo campeón, pero nada, se espera que nos apoyen y para darle igual que hace dos años. La afición colorada, su apoyo va a ser muy importante, especialmente en casa, y pues nada, eso esperamos en cada juego en casa. Mi función es ser asistente coach y traductor, más que nada, aprender sus defectos de carácter de cada uno de ellos y tener tolerancia y paciencia más que nada. Tienes que hallar el lado amable, el lado positivo, el lado negativo. Aunque ellos anden negativos, yo tengo que estar positivo siempre al 100%, tratar de controlarlo en forma emocionalmente, hablar con él, tranquilizarlo. La verdad es que es una oportunidad que jamás yo me esperaría y estoy bien agradecido con el señor Pablo y con la organización y con todos los patrocinadores y con toda la gente que me toma en cuenta más que nada. Estoy bien agradecido por el lado de que puedo convivir con los compañeros. Sigo aprendiendo día con día a través, cada vez que se desarrolla una práctica o un juego. Bien agradecido con la organización Colorado. A todos los fans de San Luis Río Colorado y por República Mexicana, bien agradecido estamos todos, toda la gente que es parte de la organización, administración de los Colorados de San Luis. Muchas gracias, que Dios los bendiga. I'm looking forward to playing the home game to see how the fans are here. I heard in Mexico they love basketball, so I'm just looking forward to having a winning season, finish the season out strong. Ever since I got here, the coaches, the team welcomed me as family. That's a good thing. I'm looking forward to finishing it out with them, and hopefully we can win the championship here and bring it back home. The expectations for the 2021 season is win the championship. We have good guys on the team. We have everybody that can play a role. Everybody on the team can shoot. We have a great team, so I'm just looking forward to finishing out the season strong, like I said, and we're gonna win a championship. To all the fans, we need your support. We can't do it without you guys. We need you there loud, proud, and just bring everything you have. Thank you. El básquet es algo que me apasiona y me pone contento ser parte de un equipo aquí en México. Desde el año pasado fue la primera vez que pues, tuve la oportunidad de jugar aquí, de jugar en la liga. Y fue una gran experiencia y estoy contento de volver a estar aquí. Sin duda el recuerdo más memorable de la temporada pasada es el último juego que tuvimos en casa, que fue pues, cuando ganamos el campeonato. La verdad, el acordarme de la felicidad en la gente y en nosotros mismos, pues es un sentimiento increíble, la verdad. Lo que espero esta temporada, la verdad, es repetir el campeonato. Sé que no es fácil, va a ser complicado, pero siento que podemos estar luchando por el campeonato de nuevo. Invito a todas las personas a que nos apoyen esta temporada, así como lo hicieron el año pasado. Los juegos se ponen divertidos, las dinámicas, todos vayan a apoyarnos y vamos colorados y recuerden que la casa se respeta. Siempre es un orgullo para mí ponerme la camiseta y representar a una ciudad o a un grupo de gente. En este caso, como lo de San Luis, siempre dejándolo todo en la cancha y dándolo todo en mí. El año pasado creo que hicimos una temporada increíble con lo que fue el campeonato.
es el resultado del esfuerzo de los directivos, de los jugadores, de la ciudad y todos los relacionados con el club. Yo pienso que esta temporada va a ser difícil. Hay más equipos, es una liga más amplia, todos los equipos se han reforzado mejor, la liga está tomando un mejor nivel, entonces creo que va a ser difícil, más bien imposible. A toda la gente de San Luis, muchísimas gracias por el apoyo incondicional que nos dieron la temporada pasada. El campeonato está aquí, está en San Luis, es de ustedes, pero ahora lo necesitamos una vez más. Necesitamos que nos apoyen. Ahora sí que todos los equipos van a querer ganarnos, van a querer derrotarnos, van a querer arrebatarnos ese campeonato. Entonces, San Luis, gente bella, vengan a apoyarnos, vayan al gimnasio, acudan a los juegos, métanse en las transmisiones también y no dejen de seguirnos, que vamos a estar con todo, vamos a estar muy fuertes y vamos a dejarlo todo en la cancha. Looking forward to playing the home game to see how the fans are here. I heard in Mexico they love basketball, so I'm just looking forward to having a winning season, finish the season out strong. Ever since I got here, the coaches, the team welcomed me as family. That's a good thing. I'm looking forward to finishing it out with them, and hopefully we can win a championship here and bring it back home. The expectations for the 2021 season is win a championship. We have good guys on the team. We have everybody that can play a role. Everybody on the team can shoot. We have a great team, so I'm just looking forward to finishing out the season strong, like I said, and we're going to win a championship. To all the fans, we need your support. We can't do it without you guys. We need you there loud, proud, and just bring everything you have. Thank you. Ser parte de un equipo mexicano es muy honoroso. Mis papás son de aquí también y tengo mis abuelos y ellos querían que jugara aquí y de regreso aquí estamos. Esperemos igual y quedar campeones de nuevo. Traemos equipo con qué. Creo una de las memorias que tengo fue la serie contra Ensenada, Lobos, que traen buen equipo también, pero le dimos y les ganamos allá en su casa el último juego. A Raza San Luisina, los invito aquí a San Luis a mirar a los Colorados. Soy Juan Núñez y vamos con todo.
¡Adiós! Sí, bueno, bueno, bueno. Bien, aquí nuevamente preparándonos para dar inicio al tercer cuarto. Hay un cambio por parte del equipo Colorado. Sale el ruso Salinas y entra Rodolfo Peralta. Lobos de Ensenada entra con su misma quinta. Leo Cabrera, José Bucio, Polar. Entra nuevamente Daniel López y el MVP de Ensenada, Jeff Early. De ahí damos inicio. Las acciones Polar, Bucio con Polar. Polar tirando de media en la pintura. Le roba la bola a Ronnie. Nuevamente la saca, no tocó aro. Robo de bola. La falla, el rompimiento, Rodolfo Peralta. Y Bucio nuevamente con la bola. Penetra Bucio, saca la bola. Daniela pasa a Polar, hace un pase y corte al centro. Y la pelota, Carlos Salazar, la marca para el equipo de casa. El equipo de Colorados la pone en circulación. Rodolfo Peralta con Javier Barmore. Nueva contratación de Colorados. Viene el Chino López dando indicación. Jugando uno contra uno. Juego de poder. Bien, Barmore. Quiere hacer pase. No hay nada. ¡Ah! ¡Hombre! ¡Qué clase de asistencia acaba de fallar el Chino López! Buenísima asistencia. Jeff Harley girando la bola con Polar. Uno contra uno, recupera el rebote Rodolfo Peralta. Barmore jugando con... Se le va la pelota a Ronnie, hubo un desvío ahí. Bucio le reclama al árbitro, dice, no, yo no la toqué, dijo. Y Rodolfo Peralta la pone en circulación. Barmore con la bola, haciendo su movimiento. Quiere hacer un giro, se va hasta adentro. Y cuenta la bola, claro que sí. Se pasea a gusto por toda la pintura, por la parte de la línea base. Y dos puntos más para Colorado. Jeff Early la falla. Nuevamente choca con el capitán. Se va Barmore con la bola. Quiere pasar, no hay nada. Hay unos cortes abajo donde no se decide. Nuevamente abriendo la defensiva. Tiro de tres. La falla. Barmore, exceso de confianza. Muy lejos el tiro. Bien, Mabucio hace su movimiento. Foul de Juan Núñez con el número 44. Marca el árbitro Julio Morales. Marca dos tiros libres a favor del equipo Lobos de Ensenada. Tirador, el número 15, José Bucio. Encesta la primera bola de tiro libre. Y el segundo también. Los dos tiritos de tiro libre. 52 puntos para el equipo de Colorados. 46 para equipo visitante. Barmore con la pelota. Muy buen driblador. Sube Ronnie. Sube la bola. Quiere hacer un tiro a tres. Va a hacer un tiro. Rodolfo Peralta la falla en su intento de tres puntos. Jeff Early con la bola. Hace un pase y corte con Rodolfo Peralta. Le hace la falta. Los jugadores piden la falta antideportiva. Dicen, no hay nada. Nada más es una falta normal.
Saque de la línea base. Saque de la línea base del equipo de Lobos de Ensenada. Polar con la bola. Hay una falta nuevamente de Rodolfo Peralta. Dos faltas en tres minutos. Quiere robar Barmore. Jeff Early con la pelota. Penetra hasta la pintura. Globito. Y nuevamente le marca la falta a Ronnie Hackett, Carlos Salazar. Y la afición se mete con el árbitro, le dice por qué el entrenador Pablo Otero, el jugador estaba brincando verticalmente. Ya van dos faltas que le marcan así. No sabe el entrenador por qué. Y dos tiros para Jeff Early con el número 22. El árbitro llama a los jugadores a tomar su posición. El área restrictiva de tiro libre con toda la porra de Colorados. Falla el primer tiro libre. La porra de Colorados con todo, haciendo ruido. Segundo tiro libre de Jeff Early y encesta el segundo tiro libre. Marcador 52 puntos para Colorados, 47 puntos para el equipo visitante. Bola con Juan Núñez. Quiere penetrar Juan Núñez. Mueve la pelota. La mueve la pelota con Rodolfo. Juan Núñez recupera. Quiere irse Juan Núñez. Se lleva Early. Allí falta. Y cae. Jeff Early cae. De una manera muy fea. Parece que se lastima el codo. Cayó sobre su brazo izquierdo. Falta de Jeff Early. Se duele un poco ahí por esa caída. El entrenador Jorge Reyes le pregunta que está bien. Dice que sí, que no hay problema. Dos tiros para Juan Núñez por parte de Colorado. Encesta el primer tiro libre. Juan Núñez. Un puntito más para la casa, 53 a 47. Falla el segundo tiro libre y empieza la ofensiva. Jeff Early se va hasta la cocina, la quiere dejar. Ya no quiere nada, Ronnie, ya no quiere defender. Bien, saludos a Ariel, Fernando, a Dana Cabrera, María Espinosa, Javier Gómez también. ¡Falta! Y nuevamente se la marca al número 11. Hace su movimiento. Y nuevamente dos tiros más para el equipo de Colorados. Juan Núñez haciendo de las suyas en la tablita. En la pintura, otra posición que sabe jugar muy perfectamente. Un punto más para Colorados. Jeff Early en la esquina, jugando con Leo Cabrera. Leo Cabrera quiere penetrar. Se va con todo. Bola afuera, rotación completa. Jeff Early de tres puntos. La falla, recupera la pelota el Capi. Juan Núñez con la bola. Barmore comanda la ofensiva. Se pone las pilas a rompimiento. Se va hasta adentro y... ¡ah! Se sale, coquetea la bola. Viene Cabrera, viene Early. ¡Cuenta! La clava totalmente enfrente de Rodolfo Peralta. La afición se mete con Jeff Early. Se mete con Jeff Early. Va Juan Núñez otra vez a la tabla. Barmore de tres. La falla nuevamente, recupera Núñez. La falla en la pintura. Un poco precipitado el equipo de Colorados. Leo Cabrera con la bola. Llega Daniel López a hacer las pantallas. Bucio, no se ha visto Bucio en el tercer cuarto. Apenas va colaborando ahorita.
tiro de la pintura, recupera Buse nuevamente. Daniel López tira de media y marca falta de Pollard con el número 22. Marca el árbitro Julio Morales. Dice que hubo una carga ahí en la espalda con Juan Núñez. Pide tiempo fuera el entrenador Jorge Reyes de Lobos de Ensenada. Marcador aquí en el horno. 56 puntos para el equipo de Colorados. 51 puntos para Lobos de Ensenada. A solamente 5 minutos con 10 segundos para que termine este tercer cuarto. Alberto Mesa lo está viendo. Saludos, Alberto Mesa. Javier Gómez también, saludos. Luis Enrique Contreras también, saludos. Jorge Márquez, dicen, metan al Kevin. Saludos a Fabi Ruiz. Jesús Núñez dice, saludos, vamos hijo, Juan Núñez. Saludos al papá de Juan Núñez. Vamos chavalos, dice García Leopoldo. Saludos a nuestro compañero Kevin Vargas. Saludos Kevin Vargas, de parte de Lobos. Saludos a toda la afición bonita. A toda la afición. 56-51. Candente este tercer cuarto. Y eso que todavía le faltan muchas acciones. Esperemos que el cuarto periodo se ponga a todo lo que da. Las mejores acciones aquí en Colorados. Colorados Team. Aquí en el horno, por Avenida Juárez y Calle Cuarta, Gimnasio Municipal, todos invitados. Mañana, les recordamos que mañana tenemos juego también. Mañana vamos contra el equipo de Rosarito Beach. Y el sábado contra Coyotes de Tijuana. Tres juegos muy importantes este fin de semana. Cuenta para Rodolfo Peralta. Dos puntos más para el equipo de Colorados. 58-51. Early con Leo Cabrera. Leo Cabrera hace el movimiento. Se le escapa la bola. Recupera Early. Early de la esquina con Bucio. Bucio con Juan Núñez. Early tiro de media. Lo marca Rodolfo Peralta. No le puede hacer nada. Dos puntos más para Jeff Early del equipo Lobos de Ensenada. La afición se mete con él. Bien movimiento, intercepta Pollard. Bola fuera del equipo Lobos. Y la pone en circulación Javier Barmore. Barmore con ganchito de Ronnie, la falla. Early hace un giro, la falla, Jeff Early. Iba a ser una jugada de fantasía, una de lujo. Quiere intentar de tres Ronnie. Mejor le hace la pantalla a Barmore. Y entra a la pintura Juan Núñez. Y claro, le juega uno por uno a Daniel López. Y lo vence con dos puntitos más para la casa. Bucio manejando el balón. Polar hace su movimiento. Hace una rotación hasta la otra esquina. Con Leo Cabrera. Leo Cabrera tira de media. En cesta, Leo Cabrera. Dos puntos para el joven Leo Cabrera. Bolita a cargo de Juan Núñez. Pantalla de Ronnie. Jugando con Barmore. Barmore repartiendo juego. Cuenta. Falla el intento de tres puntos. Saliendo con Bucio. Daniel con Bucio. Bucio va a penetrar la pintura. Se va. Retrasa el tiro, Jeff Early con Pollard no, se le movió Leo Cabrera, dijo no, ¿dónde estás? A la esquina, Bucio, intento de tres puntos, cuenta la pelota de tres puntos para José Bucio. Al parecer lesión a cargo ahí parece que se resbaló el jugador Ronnie Hackett. Lo sacan John Cordero ayudándolo para que siente en la banca. Cambio obligado. Entra John Cordero
ataque a cargo de Colorado. Peralta con la bola. Bármora hace movimiento. Quiere tirar. Se prepara Juan Núñez de tres puntos. ¡Cuenta la bola de tres puntos! ¡Claro que sí! Abre el aro a la casa. Tres puntos más para Colorado. Jeff Early queriendo tirar. Hay una rotación con Leo. Vuelve la bola otra vez donde mismo. Bucio hace un giro. Bola hasta afuera con Early. Intento de tres. La falla Early. Rebote a cargo de John Cordero. Y salimos con Bármora. Asistencia con Juan Núñez. Penetra y cuenta la bola nuevamente por Juan Núñez. Anda encendido Juan Núñez. Leo Cabrera a la esquina. Queriéndose quitar la marca para tiro de media. Nuevamente con Early. Leo Cabrera hace una finta, se quita la marca. Polar, falta de Rodolfo Peralta. Su tercera falta, Rodolfo Peralta. La marca el árbitro Ángel Vázquez. Y dice, dos tiros para Polar. Dos tiros para Polar. Saludos a Wilmer Samaniego. María Espinosa, Peter Urías. Saludos. Saludos al grandísimo Leo Gastelum. Saludos, profe. A Marco Zelaya, Raúl Blas, Ricardo Lugo Moreno. Saludos, mi diputado. Un gran impulsor del deporte, apoyando al 100% el deporte aquí en San Luis Río Colorado. Nuestro diputado del primer distrito, del licenciado Ricardo Lugo Moreno. Aquí nuevamente las acciones en el horno. Poniendo nuevamente faltas por faltas acumuladas. Tiene bonus el equipo de Ensenada. Jeff Early tirando los dos tiros libres. Cuenta la primera bola para Jeff Early. Marcador aquí en el horno, 65 puntos a 59. 65 para Colorados. Un minuto con 38 segundos. Vaya el segundo tiro, Jeff Early. Saludos también a nuestro director del deporte, el licenciado Avelar, ahí junto con el subdirector, el gran Peña. Hace una finta. Bármor. Jeff Early hace su pase. Se estrella totalmente con Juan Núñez. Peralta dirige la bola, hace su movimiento, Peralta con Núñez, Núñez con la pelota, Bármor abierto, Juan Núñez un intento de tres puntos, cuenta la bola de tres puntos para Juan Núñez, anda encendido Juan Núñez, claro que sí, poniendo una muestra a toda la afición, falla Bucio, recupera John Cordero. Organizando otra vez la ofensiva, Javier Bármor, 40 segundos para que termine el tercer cuarto, 68 puntos a 69, tiro de 3 puntos, no se anima, tira de 2 puntos, la falla, recupera el Chino López y tenemos otra ofensiva, señores, recuperamos balón, el Chino López se anima de 3 puntos, cuenta de 3 puntos para el Chino López y la afición en el horno se prende a todo lo que da. 5 segundos para que termine. Jeff Early con la bola le marca falta ofensiva del número 4 Alex Vargas. Una pantalla movible y un bloqueo ilegal le marca el árbitro de la ciudad de Tijuana, Julio Morales, pelota con Colorados. 3 segundos para que termine el tercer cuarto. Pelota a cargo de Colorados. Un tiro. Se va con... ¡No, hombre! No cortó el jugador. No se vino.
no entendió la jugada Rodolfo Peralta. El tiro era para él. No vio el tiempo que quedaba de juego. Marcador en el horno. 71 puntos para el equipo de Colorados. 59 puntos para el equipo Lobos de Ensenada. A todo lo que da la afición, prendida totalmente. Vamos Colorados, saludos a Chava, a Chavita, ese gran mi amigo Chava. Saludos a Efraín Ramos Juárez. Dice, vamos Lobos con todo por el triunfo. Vicente Rubalcaba dice, vamos Lobos. Noel Ubiña dice, Juan Núñez echándose el equipo al hombro. Peter Urías, saludos a Peter Urías, a Wilber Samaniego. Saludos a nuestro diputado local, a Ricardo Lugo Moreno, el licenciado exdirector de ahí del deporte. Saludos a todos los que apoyan el deporte en sus diferentes etapas y cargos públicos. Hay que crecer, es la mejor medicina, es la mejor medicina, la mejor píldora para todos los jóvenes y todos los niños, para sacarlos de todas las cosas malas que ahorita nos están rodeando. Saludos para Almendra Márquez también, aquí nos escribe. Vamos Colorados, vamos. También les anunciamos que hay un torneo de segunda fuerza varonil que se estará realizando en las canchas de la Unidad Deportiva Lázaro Cárdenas, que organiza la Dirección del Deporte, y con apoyo del 29 Ayuntamiento y con apoyo del diputado local Ricardo Lugo Moreno, se realizan los arreglos de las canchas, el pintado, arreglo de aros, en fin. Dará inicio el próximo martes 26 de octubre. Bien, saludos a toda la afición. Y vamos a dar inicio al último cuarto de este juego tan... Bien, vamos con la bola. Peralta hace movimientos, vamos a hacer rotación. Tiro de tres puntos por Juan Núñez. La falla Juan. Bucio. Pase corte con Bucio. Entra. ¡Tapó! ¡Quiere Arigi! ¡Vamos con todo! Con todo, Colorados. Bola con Juan Núñez. Uno contra uno. Le gana la tabla. Dos puntos más para Colorados. Bien. Defendiendo Barmore con todo. La pasa con Rodolfo Peralta. Falta. Falta a Ronnie Hackett. Dice Ronnie Hackett, ¿qué pasa conmigo? Dice Ronnie, dice. Ya me traen la mira. Cuatro faltas de Ronnie Hackett. Parece que el entrenador lo va a dejar ahí. Que se queme su quinta falta ahí del juego. Bien, Bucio. Tiro. Se arrepiente. Quiere tirar de tres. Bucio no. Le llega la defensiva. Está Leo Cabrera. La pintura, Jeff Early. Falta de Rodolfo Peralta con el número 6. Le marca el árbitro José Carlos Salazar. Parece ser que tres tiros, sí, claro que sí. Fue intento de tres puntos. Y le dan tres tiros a Jeff Early. Encesta el primer tiro libre. Dice Fabio Ruiz, camarógrafo, mueva más rápido la cámara. Y Ricardo León Verdugo. Un saludo caluroso, dice Enrique Tenorio. Ya págale, Tenorio, dice. Vamos Colorados, Enrique Rodríguez. Jeff Early anota sus puntos de castigo. Y marcador aquí en el horno, 73 puntos para Colorado, 62 puntos para el equipo visitante.
a solamente 8 minutos con 45 segundos. Falta de Daniel López, la marca del árbitro Ángel Vázquez. Una falta medio estrepitosa ahí con Juan Núñez, salió volando. Bola con Ronnie Hackett. Movimiento con Barmore. Le hace pantalla a Ronnie. Se va a Barmore. Hace pick and roll. No hay nada. Bola para el Chino López. Tiro de tres puntos. La falla. Falla el intento. Bucio con la bola. Arley con la pelota. Arley quiere entrar. Se anima de tres puntos. Jeff Arley encesta la pelota de tres puntos de Jeff Arley. Otros tres puntos para el equipo visitante. 73-65, arriba Colorados. Viene Juan, se va Barmore, penetra, hasta adentro Barmore. Penetró totalmente a la pintura, solito se fue. Dos puntos más para la casa, 75-65, 10 puntos de diferencia. Leo Cabrera entra. Polar con Early. Tiro del poste bajo de Leo Cabrera, solito, y encesta esa pelotita. Tranquilo. Juan Núñez con la pelota. Abriendo la ofensiva, le dice, vete para allá, Rodolfo. Déjame mover, uno contra uno, Juan Núñez. Saca la bola afuera, Rodolfo se anima de tres puntos. Cuenta de tres puntos de Rodolfo Peralta. Abre el aro también para Rodolfo y se anima, y claro que sí, encesta la casa de Colorados. Robo de bola, recupera Bucio. Cabrera hace el movimiento, marca falta el equipo. Al número 24 le marca una falta técnica. Al número 24 no marca el árbitro. ¿De qué? Hay una confusión. Al número 24 de Lobos. A Polar de Bonta es al que marca el árbitro Julio Morales. Una falta técnica. Tira un tiro libre. Juan Núñez encesta. Y como la pelota traía la posición el equipo de Lobos, regresa con la misma posición. Se anima Leo Cabrera de tres puntos, la falla. Recuperan el rebote Lobos. Jeff Early con el balón. Se anima de tres puntos Early. Se acaba el tiempo de tiro, recupera Colorados. Y se queja del pie Ronnie Hackett. Pues yo pienso que deberían de sacarlo, no sé. Ronnie se queja, trae un gesto de dolor. Trae un gesto de dolor ahí, ya va a entrar el ruso Salinas. Pero está forzando mucho ese tobillo. Y recordemos que todavía quedan dos juegos en casa. Sería recomendable ya dejarlo. No haya por dónde Lobos, no haya por dónde. Cabrera se mete. Tapón a cargo de Chino López. ¡Ah! La falla la bola Barmore. Buena defensa de Bucio y de poder con todo. Se está dando el juego. Y el árbitro Ángel Vázquez le marca una falta técnica al Chino López, capitán. Lo invitan a que se vaya a su banca. Chino López, tranquilo Chino, agarra la onda, como dice la raza, siéntate y tranquilízate, eres el capitán, vamos, hay que poner orden. 79 puntos para el equipo de Colorados, 69 para Lobos. Hay una pequeña plática ahí entre el entrenador Jorge Reyes de Lobos de Ensenada, pidiéndole una explicación a Ángel Vázquez. ¿Qué es lo que se procede?
si va a haber tiros libres o no, de castigo. Ahorita vamos a ver la decisión. Tiempo fuera a cargo de Colorados. Tiempo fuera a cargo del entrenador Pablo Otero. Esto, 5 minutos con 54 segundos. Marcador aquí en el horno, 79 puntos para Colorados, 69 puntos para el equipo visitante. Saludo a Fernando Vázquez, Lima, Rebeca Velarde. ¿Cuánto queda, Rebeca? Quedan 5 minutos con 54 segundos. Luisa Martínez, saludos, por favor, dígale al de la cámara que no se duerma. Hay varias aquí opciones de la cámara. Bueno, es que están aquí a 5 metros de mí. Yo estoy acá un poquito más arriba. Saludos, Luisa Martínez. Elizabeth Amador, saludos. Saludos a César Urtusuastegui. Se queda dormido el de la cámara, dice. Edith Cuen Argüelles nos está viendo. Itzel Cuen. Saludos a Fernando Vázquez. Gerardo Puente Núñez, vamos, ganado Colorado. Dice, no hay que perder la cabeza, Chino. Fabi Ruiz, saludos. Bien. Tiro libre para Bucio. Falla el primero, José Bucio. Y pone en circulación la pelota Rodolfo Peralta. ...79 a 69... 5 minutos... no lo ayuda nadie. Falta, la afición metiéndose con Daniel López. Una falta muy estrepitosa ahí con el Chino López. La afición se mete con Daniel López. Anda candente la afición ahora. Anda con tocho. Así como dijo un comentarista, amigo mío, dice, anda con tocho. Saludos, Enrique Contreras. Saludos, dice, para el Jorge Cookies. Mal pase. Jeff Early le roba la bola y la mete. La afición lo abuchea. La afición apoyando 100% a su equipo. Con todo, Colorados, uno contra uno. Saludos a Raptor. Se mete el Chino. Falta nuevamente de Daniel. No, dice Ansel Vázquez que no. Que la falta es de Polar. Como dice en el argot basquetbolero, se traen cocido al capitán, al Chino López. Hace cambio el coach, Jorge Reyes. Entra Gerardo Lira. La gente abuchea. Abuchea la gente a Daniel López. Dos tiros para el Chino López. Y se apellan igual, fíjate. Duelo entre los López. Así le vamos a poner. En cesta los dos tiros. Chino López. 81 puntos para Colorados, 71 para Lobos de Ensenada. Polar con la bola. Polar haciendo el movimiento, buscando a Bucio. Tiro de media. Polar la falla, recupera a Bucio. Vamos Colorados, nadie está yendo por la pelota. Bucio nuevamente con Polar. La deja ahí tranquilita en el cuadrito. Dos puntos más para Lobos de Ensenada. 81 puntos para Colorados, 73 para Juan Núñez. Se va solo a la pintura. Le gana, juego de poder. Uno contra uno. Jeff Early con la bola. Lo defienden dos. Le roba la bola a Barmore junto con Rodolfo Peralta. Y aquí nuevamente Javier Barmore con la bola. Bucio desesperado. Intenta de tres puntos. ¡Cuenta la bola! ¡Cuenta la bola de tres puntos! De Javier Barbour. Y la gente lo celebra. La gente lo festeja. Con todo Colorados. La gente se prende. Excelentísima canasta que viene a desahogar un poquito
el puntaje, esas marcaciones tan cerradas que estaba haciendo el equipo de Lobos, ahorita se empiezan a un poquito a deshacer, ya que el marcador 86 puntos para el equipo de Colorados, 73 para el equipo visitante Lobos de Ensenada, solamente a 4 minutos 23 segundos de que termine este cuarto periodo. Saludos, Javier Gómez, claro que sí. Jorge Márquez, Elizabeth Márquez, saludos. Defensa Lobos, dice, por favor. Luis Ricardo León, saludos. Verónica Rodríguez Martínez, dice, los de Ensenada no saben perder. Saludos a toda la afición bonita que nos está viendo. 312 dispositivos conectados. Mucha gente viéndonos en este momento. Saludos a esa gente bonita que sigue esta transmisión, apoyando a ambos equipos, a Colorados de San Luis Río Colorado y al equipo Lobos de Ensenada. Buenísimo juego. Bien, bola a cargo de Bucio, José Bucio. Polar saca la pelota con Leo Contreras. Leo Contreras buscando a Jeff Arley, lo encuentra. Hubo cambio del equipo Lobos, entró Alex Vargas. Polar quiere hacer el tiro de media, no lo deja el Chino López. Encesta la canasta Polar, 2 puntos más para el equipo de Ensenada. Saludos a Oscar Peñuñuri. Saludos a Luis Enrique Contreras, Itzel Coam y Alex Ga. Saludos. Pierde la bola Juan Núñez. Early Contreras roba la bola. Robo de balón. Intercepta Javier Barmore y le quita la oportunidad de encestar al equipo de Lobos. La afición se prende. Reciben con todo el cariño del mundo aquí a Barmore, un jugador muy carismático que se ha ganado el apoyo del público sanluisino. Y claro que sí, la casa lo adopta. Bien, Barmore con la bola. Barmore comandando la ofensiva contra Bucio. Recupera la bola. Falta de Bucio y le marca una falta antideportiva a José Bucio, el árbitro Ángel Vázquez, en contra de Javier Barmore. Se acerca el entrenador Jorge Reyes, no muy contento con la marcación. En fin, dos tiros, un tiro libre para Barmore. Dos tiros marca el árbitro. Falla el primer tiro libre. En cesta. Bien, pelota para Colorados. Saca el ruso Salinas. Bola con Juan Núñez. Juan Núñez haciéndose cargo de la bola, marcado por Alex Vargas. Juan Núñez uno contra uno. Se quiere levantar Juan Núñez. Se va Juan Núñez. Dice uno contra uno. Saca la bola. 3 segundos de disparo. Cuenta. Marca 24, violación de 24 segundos el árbitro Julio Morales. Y Bucio pone en circulación la pelota a solo 3 minutos para que termine el cuarto periodo. Jeff Arley no se anima. Bola para Polar, se va. ¡Ah, qué finta le hizo! Y Barmore la mete directamente en la cara de Jeff Arley. Buen robo, Colorados crecido. Colorados anda al 100. Mal pase de Contreras. Nuevamente buen drible de Barmore. Se quiere llevar a la afición. No hay nada, el ruso Salinas de 3 puntos. Falla la bola, quiere recuperar. Claro que sí, Barmore recupera. ¡Ah! Nuevamente la falla. Pero Juan Núñez dice, esta cancha es mía. La bola también y recupera.
Se anima Chino López de tres puntos. La vuelve a fallar. Se va Leo Contreras. Uno contra uno. Encesta la pelota. Defendido por Rodolfo Peralta. 89 puntos a 77. Falta Julio Morales. Se enoja Bucio. Le marca una falta técnica Ángel Vázquez a José Bucio. El público metiéndose con el equipo ahí de Lobos. La afición prendida totalmente, como nunca se había visto. La gente enojada, enojada. Allá va un aficionado discutiendo con Jeff Early. Jeff Early le contesta. Tiro libre para Juan Núñez, cobrando el tiro libre. En cesta, dos puntos. Otros dos tiros por la falta, por faltas acumuladas. El primer tiro fue el foul técnico a José Bucio. Estos dos tiros a cargo de Rodolfo Peralta son de los fouls acumulados, de la falta que marcó Julio Morales. En cesta, el primer tiro libre, Rodolfo Peralta. Segundo tiro libre, intentó, 91 puntos a 77, falla el segundo tiro libre. 91 puntos de Colorados, 77 de Lobos. 1:30 para que termine el juego. Tiro de tres puntos, recupera Colorados. Russo Salinas con la bola. Barmore iniciando la ofensiva. Le pusieron un marcador ahí. La experiencia contra la juventud. Vamos a ver quién gana. Uno contra uno. Barmore moviendo la bola. 10 segundos para tiro. Barmore no suelta la pelota. Dice que se vaya el ruso. 4, 3, 2. Tiro de 3 puntos. ¡Cuenta la bola! ¡De 3 puntos! ¡Señores, la afición se prende! Barmore le pone la muestra. ¡Qué bárbaro! 23 segundos con la pelota para al final hacer su tiro de tres puntos y todavía la encesta. Excelente juego, 94 puntos para Colorados, 77 para Lobos de Ensenada. Recupera la bola. 100 pide la afición, 100 puntos pide la afición. Falta ofensiva. Claro que sí, es falta ofensiva. Mete el hombro el equipo. A John Cordero le marcan la falta. Jeff Arley le reclama a John Cordero. ¿Para qué hace esas faltas? A solo 45 segundos. Y el marcador. José Bucio se mete, se levanta en la banca. El entrenador pone orden. Hay una pequeña discusión. Es una falta antideportiva. Le marca el número uno, el árbitro Julio Morales. Hay un tiro libre para el joven José Chapela. Parece que va a haber cambio. Es una falta de respeto. Tiempo fuera de Colorados, lo pide el entrenador Pablo Otero, tranquilizando a su gente. Aquí discutiendo el entrenador Pablo Otero, el equipo de Colorados, con los árbitros del encuentro. Al parecer no le gustó la falta que se le marcó a John Cordero, una falta antideportiva.
en contra del joven José Chapela. Todavía los árbitros discutiendo la jugada. En fin, ellos son los que allá abajo en la cancha, pues se ve diferente la situación de acá de arriba. Bien, saludos, saludos a Itzel, Cuen, Enrique Rodríguez, Vicente Rubalcaba. Lástima que son bien maletas, dice Vicente Rubalcaba. Saludos a Gerardo Puente, Bárbara Montijo, Fabi Ruiz. Saludos a Enrique Rodríguez. Saludos a Enrique Rodríguez. José Chapela con el tiro libre, lo falla. Y pelota a cargo de Lobos de Ensenada. 40 segundos para que termine el juego. Están jugando con todos los juveniles y toda la banca, el equipo de Lobos. Jeff Early sale, Polar sale, Bucio sale, Daniel López sale. En fin, pierde la bola Javier Barmore. 30 segundos para que termine. Descansa Javier Barmore. La afición se levanta de su asiento y le da su aplauso merecido. José Chapela cuenta la bola de José Chapela. Foul y cuenta. Foul del número uno de John Cordero. Un tiro más para José Chapela. Recupera la pelota. Bien. Diez segundos para juego. Penetra, se termina el juego. Terminamos con la bola. La deja el ruso. Acto de caballerosidad. El ruso Salinas se queda con la bola. Intenta de tres puntos Juan Núñez. Se acaba el juego entre Colorados y Lobos de Ensenada. Colorados vuelve a la senda del triunfo. 94 puntos para Colorados, 79 puntos para Lobos de Ensenada. Terminamos la transmisión. Muchas gracias. Saludos. Nos vemos mañana. Mañana a las 8 de la noche contra Rosarito Beach. Los esperamos aquí en El Horno, Avenida Juárez y Calle Cuarta. Saludos, gente, gente bonita. Y terminamos.